Bueno, primer tiempo creo que en el que hemos sido bastante inferiores. Un Numancia que a base de, bueno, de lo que sabíamos, ¿no? Transiciones, juego directo, segundas jugadas, nos ha sorprendido. Las dos ocasiones, en el primer tiempo podemos hablar de 3-4 ocasiones de gol, en las cuales las dos primeras, o la primera viene un saque de banda a favor que perdemos en la iniciación y supone el primer gol. Luego vienen dos saques de banda, rápidos de Julio Álvarez que nos sorprenden con dos paredes y buenas actuaciones de Casto y un córner a favor en el que ejecutamos bien, la verdad, que habíamos llegado a la zona donde queríamos crearles peligro y la transición supone la cuarta ocasión. ¿No? Un segundo tiempo totalmente, yo creo, diferente, en el que el equipo ha estado mucho más agresivo arriba, con más intención de buscar la portería rival, y en el que, bueno, me ha faltado tal vez un poco de ritmo, demasiadas interrupciones, bueno, pues lo que tienen estos partidos tan ajustados, que se juega siempre con esas situaciones, y aún así hemos tenido, yo creo, que dos, tres ocasiones para haber podido empatar, y no ha podido ser, ¿no? Es cierto que, ya te digo, que la desventaja que hemos sufrido en el primer tiempo, pues era difícil, y más cuando sabemos que, bueno, que es un campo en el que cuesta meterse, y a nosotros, pues bueno, nos ha costado 45 minutos, ¿no? Sí, segundo tiempo, la verdad que en ese sentido hemos estado bastante mejor, hemos tenido bastante más presencia, bastante más verticalidad, bastante más decisión de ir a hacer peligro, cosa que en el primer tiempo, pues eso es la pena, ¿no?, que nos ha faltado, porque si ponemos a mirar en dominio de juego, creo que el Numancia, si nos ponemos a hablar de combinaciones entre centrales o salidas de balón, apenas ha tenido, es todo juego directo, y a partir de ahí pues sí que tiene jugadores de calidad, ¿no? Luego el centro del campo con Íñigo Pérez y Galarreta, pues muy buena presión, con Julio cuando coge el balón, pues nadie va a dudar de su calidad, y es cierto que ese dominio no hemos sentido en ningún momento el que nos estuvieran avasallando, pero sí en ocasiones. Al final es lo que tiene este campo muchas veces, ¿no?, que no hace falta que el equipo rival, que el equipo local te esté jugando como para crearte esas situaciones que bueno, que sobre todo estamos viendo que los inicios de los partidos son muy, muy fuertes por su parte, y en este partido pues no hemos podido cambiarlo tampoco.